Amigas y amigos de Día 1 con nosotros, la maestra, la docente y la poeta Rosy Vázquez, gracias por esta oportunidad de la entrevista. Platicábamos hace un momento la importancia de la lectura hoy en día. Yo sí quisiera abrir con esa pregunta, con esa reflexión y que nos dieras esta oportunidad de poder entender cómo en Chiapas hay gestión cultural, hay interés artístico. Y hay que transferirlo a las nuevas generaciones. Gracias por la oportunidad de la entrevista, maestra. Muchas gracias a ti, Miguel, a Día Uno, por la oportunidad de exponer, de compartir, diría yo, creo que la palabra sería Sí. compartir. Y pues nos une ahora justo lo que estoy trabajando, el proyecto que estoy trabajando, y de ahí es que surge la pregunta que me haces, ¿no? Sobre la importancia que tiene la lectura. Yo creo que es lo fundamental en el ser humano, es el cimiento de ti como ser humano, de un crecimiento personal, pero también de un crecimiento social. Hablamos mucho y pensamos siempre, bueno, la lectura es una cuestión aburrida porque la asociamos con lo que siempre nos enseñan en la escuela, ¿no? Los libros de texto que siempre tenemos como por obligación que Sí. leer, ¿no? Pero la lectura no va solo a eso, ¿no? Hay distintas formas de lectura, hay distintas formas de adquirir conocimientos y, bueno, una de ellas a través de los libros. Actualmente vemos también los libros electrónicos, sin embargo, yo siempre he dicho que lo tangible, que aquel compendio que tiene hojas, que tiene ese olor particular que nos da, ese acercamiento, esa calidez, es lo mejor. Yo siempre aconsejo que la lectura sea como en físico, porque fíjate, si nos ponemos un poco a reflexionar en cómo está nuestro mundo actualmente, en cómo la globalización, el capitalismo nos ha venido a golpear tanto, nos ha deshumanizado, nos ha separado como sociedades y nos ha vuelto seres individuales, seres fríos, seres en donde todas nuestras relaciones sociales son desechables. ¿Y qué tendría que ver esto con la lectura? Justo eso, ¿no? Que estamos pensando en la conveniencia, en lo rápido y de pronto no tenemos este acercamiento a un libro físico, por ejemplo, ¿no? Un libro físico, al final de cuentas, es algo que tú puedes tener cerca, que tú puedes tocar, que puedes sentir, ¿no? No demerito la posibilidad que nos dan ahora las redes y toda esta cuestión Claro. digital. Sin embargo, la valía que al final de cuentas tiene un libro tiene que ver también con la relación que tú tienes con el objeto, que llega a ser más allá que un objeto. Porque ahora entonces estaríamos hablando del contenido del libro, ¿no? Y de toda la posibilidad, dependiendo del género que se lea, que te da, ¿no? Si hablamos de la lectura, bueno, podemos mencionar lo que ya se sabe, ¿no? Que un libro te abre las puertas a mundos que no conoces, a viajes que probablemente en tu vida puedas hacer, a conocer personas o crear personajes, o que te impulse o te estimule a que tú puedas crear, ¿no? También. Pero bueno, también podemos verlo desde otra parte, como que aumenta tu vocabulario, como que mejora algunas habilidades psicomotrices también. El simple hecho del acercamiento, de tocar, de trasladar, de mover el ojo de una forma, de un lado a otro, la forma en cómo nosotros leemos este lado del mundo latinoamericano, cómo lee, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, la lectura lo es todo, al final de cuentas. Yo también coincido con eso, maestra, porque la lectura ha sido hilo conductor, el libro ha sido el hilo conductor de la civilización en sí misma, ¿no? Decían, y ahorita que hablamos de redes sociales, con la era digital el libro va a desaparecer y el contacto físico, el cambiar de hoja sigue siendo una mecánica que te atrapa, pues, y te hace viajar. Maestra, ese es un punto. Pero el otro es también nuestras generaciones actuales, metidas en redes sociales, metidas en los smartphones, metidas en el internet, la urgencia, la importancia, el valor estratégico de fomentar de la lectura, de ser capaces de trasladar este hábito y de hacer que guste, pues. Yo creo que no podemos decir que no a la revolución del mundo.
Es decir, No, no, aunque sí. como lo he expresado, yo siempre voy a preferir un libro físico por la cercanía y porque se vuelve prácticamente como, más allá de una cosa, como una persona, ¿no? Un ser que está contigo. Sin embargo, hay que estar conscientes de que el mundo va cambiando, de que hay otras necesidades, de que la historia continúa y las sociedades van demandando otras cosas, ¿no? Y ahorita, justo lo que mencionas, las redes sociales y toda la posibilidad, no solo el internet, el Facebook, el Instagram, el Twitter y otras que seguramente nos van a rebasar. Y uno piensa, bueno, ¿y cómo, ahí cómo puedo meter el libro, no? Hay formas, hay estrategias. Yo creo que tendríamos que pensar primero a qué público va dirigido, ¿no? Porque el fomento a la lectura, aunque puede adaptarse a cualquier público, el tipo de lectura y el contenido tendrá que ser diferente de acuerdo a, pues, si es el público meta un grupo de niños, si son jóvenes, si son adultos, y también ahí el gusto que tenga cada uno, porque a veces queremos como encajonar una misma lectura a un grupo de niños y de niñas, cuando en realidad cada uno tiene una fijación o un acercamiento por un género en específico, por una forma de lenguaje o de expresión. Entonces, yo creo que por ahí... Y que la gama es muy amplia en materia de libros y de género. Ya nos rebasa, ya nos rebasa. Que sí hay mucha literatura que no es buena. También. Literatura basura, ¿no? Pero también hay joyas, ¿no? Joyas clásicas, pero cuestiones actuales también que hay que explorar. No hay que dejar de lado lo contemporáneo, ¿no? Entonces, un poco en la parte de las redes sociales pudiéramos... Que claro, ya serían como estrategias más específicas, sí, ¿no? Un cuentacuentos y a través del video, ¿por qué no? Algunos clips que nos regalen frases célebres o extractos de novelas o de poesías, de buenos libros. También puede ser un fomento a la lectura que hacemos a través de esta magnífica red que es el internet y el Facebook, internet, ¿no? Y así podrían haber más. Y actualmente, maestra, has dado estas lecturas. ¿En qué has basado tu trabajo últimamente? Me enteré que tienes propuestas, algunos talleres. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que viene ahorita en lo inmediato que nos puedas compartir? Pues ahorita soy beneficiaria del programa a la creación y desarrollo artístico PECDA 2018-2019. Es un programa que emite el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes a través de la Secretaría de Cultura. Y bueno, es multidisciplinar, es decir, tú... al crear, tú siendo creador, bueno, te relacionas con cierta disciplina, que en mi caso es la literatura. Actualmente como beneficiaria estoy trabajando un libro de poemas, un poema extenso, un poemario, que se llama Detrás del silencio está el mar, y este poemario versa sobre cuestiones intimistas, sobre cuestiones de la infancia, de la niñez, de la casa, de los personajes de familia. Es totalmente una cuestión vaya íntima y profunda, ¿no? Entonces escarbo por ahí en justo la niñez vivida, en los recuerdos, pero en los objetos, pero en los espacios y en los sentires, ¿no? De esa etapa. Y como parte de las actividades que se realizan a través de tener pues este estímulo, es algo que se llama la retribución social. Y nosotros elegimos los espacios, municipios fuera de la capital, porque todo se ha centralizado, el arte, la educación, la vida misma, y tenemos que romper con eso, ¿no? Entonces buscamos otros espacios fuera de la capital, y hace poco estuve en Tumbalá, en la Casa de la Cultura. Fui a hacer una lectura con los niños, los jóvenes, las niñas talleristas de esta Casa de la Cultura magnífica, que yo quiero aprovechar en mandar un saludo y agradecer a Juani Peñate, que es la directora de la Casa de la Cultura, porque me abrió las puertas por la organización y por el cariño, ¿no? Entonces hice la lectura allá, un poco de lo que estoy trabajando actualmente, y fue muy gratificante porque... Niñas preguntando, bueno, ¿y cómo comienza tu gusto por escribir, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que quieres escribir? ¿O cuántos libros has escrito? Sí. De pronto, y es magnífico porque
Son niños muy pequeños y está Y se allá. siembra una semilla Claro, y el para. recuerdo queda. O ¿Sí? sea, como, ¿por qué pasa? A mí me pasó. Así como te marca un maestro, así te marcan personas que de pronto conoces y tú creces con que una o dos personas en algún momento lleguen a recordar, ay, me acuerdo que tal vez ni el nombre, ¿no? Pero alguien llegó a leer Tuve cuando un yo era maestro, tallerista, ¿no? sí, tuve un Sí. maestro que me enseñó a el primer poema cuando Ajá. se. Sí, y queda. Entonces estuve en Tumbalá, fue toda una odisea el camino, pero son esas cuestiones que valen la pena. Y casi al otro día estuve en una telesecundaria en San Juan Chamula. También agradezco mucho a Enriqueta Lunes, la directora de la Casa de la Cultura, porque a través de ella es que se hace esta vinculación con la telesecundaria. Ahí tuve más o menos como a 150 jóvenes entre 12 y 15, 16 años. Gran público, Y esa es sí, una. y padrísimo, otra dinámica también, una dinámica como más de la escucha, pero padrísima también. Y los profesores, el acompañamiento, la comunidad, pues siempre muy agradecida. ¿Y qué viene, maestra? ¿Cuáles son las siguientes lecturas? ¿Dónde vas a presentar? ¿Dónde vas a estar leyendo? Claro, pues ya se hicieron estas dos, entonces faltan tres más. La siguiente es a finales de este mes, el sábado 29 de julio. Tenemos una lectura, si no tengo mal el dato, es por la tarde y va a ser en la Casa de la Cultura y Museo Zoque del municipio de Ocosocuautla de Espinosa. Ajá. Y una semana después, el siguiente sábado, 6 de julio, en la tarde, ahí sí tengo el dato, 4:30 de la tarde, voy a estar en el municipio de Berriozábal, en el Centro Gerontológico y de Medicina Alternativa, a leerles poesía a adultos mayores. Otro Entonces, público. otro público. Entonces, justo eso, es algo que yo también quiero compartir y que quiero que se rompa esa idea que de pronto la lectura, la poesía, el fomento de la lectura tiene que ser únicamente para la niñez o para la juventud, ¿no? Sí tiene que serlo porque de ahí partimos, pero no hay que olvidarnos de que el ser humano tiene un camino de vida y que todos los caminos de vida son importantes, ni uno demerita No, claro. más que el otro. Entonces, Y que la poesía está en todos, exacto, cabe exacto. en todos los tiempos, ¿no? Podemos hacer poesía del cuerpo, de las arrugas en el cuerpo de una persona, ¿no? Y De uno las puede decir, miradas, de bueno, las ¿eso manos, qué? Es del. vejez, bah, pero eso es poesía, ¿no? Al final, escarbar y mirar otros momentos, otros espacios y crear imágenes nuevas, imágenes que solo tú puedas decir, que solo tu propio vocabulario pueda decir. Entonces estoy muy emocionada por las lecturas que ya hice y por las que restan. Por las que reina. Y bueno, vamos a cerrar con una lectura el 23 de agosto en el UNEMAS, que es la Unidad de Escritores Mayas Zoques en San Cristóbal de las Casas. Entonces andamos muy ocupados y continuando con el proceso creativo. Yo te deseo siempre lo mejor, maestra. La verdad Gracias. es que muy pocas veces nos encontramos con artistas que tengan esa intención también de multiplicar su arte y sobre todo de sembrar esta semillita. Créeme que en Tumbalá, en Coita, saldrán gente, nuevos escritores y en otras generaciones Esperemos. que nos acompañen. Yo te pediría nada más un último comentario, un último mensaje, una invitación a retomar el libro, a retomar la lectura, a la importancia que tiene en la vida, en todas las etapas, como decimos. Pero sobre todo, y yo sí sería concreto, en las nuevas generaciones, que las veo muy metidas en el teléfono. Y deberían tener metido también los rostros en los libros, pues. ¿Qué me ayudarás con esta última reflexión, maestra? Muchas gracias. Claro, yo creo que la mejor forma de fomentar la lectura o de que justo tengas un acercamiento al libro es rompiendo ese miedo. Creo que de pronto hay un miedo a esta herramienta que compila hojas, ¿no? Un poco el miedo y un poco la flojera, ¿no? Como que qué flojera leer, ¿no? Mejor abro 5 minutos mis redes y estoy pasando el dedito, ¿no? A mí me asusta mucho porque hace días veo a mi sobrino que no tiene ni 2 años y perfectamente entra a YouTube, cambia los videos, sale de ahí, pone otro, casi solo le falta teclear, ¿no? Y que yo no dudo que lo vaya a hacer próximamente. Entonces, me asombra porque va a haber otro desarrollo cognitivo en nuestro organismo para las siguientes generaciones, pero también me alarma justo por lo que mencionabas, porque ya no solo los niños, sino los jóvenes están metidos ahí, ¿no? Yo creo que una forma en cómo se fomenta la lectura es a través de la repetición. ¿Qué te quiero decir con esto? Te voy a contar una anécdota súper rápida. Yo desde niña veía a mi mamá que leía,
que, claro, en el momento tal vez no tenía como la conciencia de que eso era leer, ¿no? Pero veía que ella agarraba los libros y que los leía, o agarraba el periódico y lo leía, ¿no? Y yo crecí viendo a mi mamá leyendo. Entonces, parte de eso, parte de que a mí me guste la lectura, es porque yo vi. Al final de cuentas, como seres humanos, somos en relación al otro. Somos en repetición a lo que vemos. Entonces, si vemos en casa a alguien que lee, a alguien que toma un libro, que lo ojea, vamos a crecer con esa imagen y la vamos a repetir. Entonces, ese sería un consejo para los papás nuevos o no tan nuevos, que lo hagan, que pierdan la flojera, que pierdan de pronto el miedo, que no pasa nada, que no hay un tiempo específico para comenzar a leer, pero que si quieres fomentar la lectura en tus hijos, en tus hijas desde muy pequeño, pues hazlo, para que ellos vean, para que repitan. A veces se preguntan, bueno, ¿y de dónde aprendió tal grosería, no? Pues la escuchó, sí. ¿Y dónde crees que la escuchó? Pues en casa. Normalmente es en casa, o es que la tía, o que la abuelita, o que alguien la dijo, pero normalmente es en ese entorno primero en donde está el ser humano. Entonces, háganlo para que lo vean los niños y lo quieran repetir. Las buenas prácticas, siempre las buenas prácticas. Maestra Rosy Vázquez, muchas gracias. Gracias a ti. Poeta, escritora, gestora cultural y lectora, sobre lectora. Todo. Muchas gracias. Saludos a todo el público de Diagua. Gracias, maestra. Hasta pronto.